Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Andrés, a.k.a. The Bolivian Gang. La premisa de Enola Holmes es sencilla. Corre en 1984 y la más joven de la familia Holmes alcanza los dorados y primaverales 16 años. Pero también debe enfrentarse a un misterio doloroso. Su madre, interpretada por Helena Bonham Carter, desaparece la mañana de su cumpleaños y deja su vida sumida en un caos. Para Enola, la magnífica Millie Bobby Brown, la vida se convierte en un recorrido complicado por su independencia, intentar salvar a su madre de lo que sea le haya sucedido, todo mientras debe lidiar con sus dos hermanos mayores que le subestiman, entre ellos, ese detective brillante Sherlock, del que quizás alguna vez ya hayan escuchado. Enola Holmes, del director Harry Bradbeer, parece tener una premisa sencilla, pero en realidad es un fresco y brillante recorrido por una historia tópica que resulta tener varias sorpresas que mostrar. Por supuesto, el concepto resulta extravagante, incluso en esta época hay grandes crossovers y experimentos disparatados. ¿Qué pasaría si Sherlock Holmes fuera adolescente? Muy bien, no suena mal. ¿Y si además fuera chica, con una considerable dosis de personalidad, que además tiene una misión? Mezcladas todas las ideas, parecen sostenerse con dificultad sobre un argumento en apariencia frágil. Pero el guión, basado casi punto a punto en la exitosa saga literaria de Nancy Springer, remonta con facilidad a sus puntos más bajos y encuentra una manera de narrar esa nueva visión del género cinematográfico a través de un recurso sencillo: mostrar a Enola no como un personaje artificial, sino ese pariente discreto de rostros famosos que ahora tiene la oportunidad de tener su propia historia. La serie de las novelas de Springer no crea algo nuevo en el género de detectives, sino que aprovecha los recursos de la premisa para sostener un discurso novedoso que atraviesa una serie de ideas brillantes para encontrar su propio lugar y dónde brillar. Dirigida con una percepción muy concreta sobre el poder de su joven ironía y la importancia de su búsqueda de identidad en medio de la Londres victoriana. Bradbeer además imprime a la narración una serie de guiños a las producciones mayores de Holmes, además de algunas rupturas de la cuarta pared que recuerdan ya a la icónica Fleabag, y que crean un alivio para esa Enola efervescente que necesita respuestas y, sin duda, las va a encontrar. El director utiliza ambos recursos como mano sutil para lograr que el público termine siendo el cómplice que Enola aspira a tener en uno de los momentos más complicados de su vida. Y vaya que la jovencita Enola necesita un amigo. Mientras batalla para evitar que le envíen a un colegio de señoritas, se enfrenta como puede con sus dos hermanos superprotectores. El film podría dedicar su atención a las peripecias de Enola, en ser un símbolo de rebeldía, pero se toma su tiempo para explorar una trama intuitiva que encuentra un punto medio entre un procedimental apresurado y el recorrido de Enola para encontrar su lugar en el mundo. Como si se tratara de un reflejo de la mente de Enola, las primeras secuencias del film está lleno de información, narrada a toda velocidad y desde métodos visuales novedosos que permiten imaginar más o menos cómo funciona la mente inquieta de nuestra heroína. Contada al estilo de un álbum de recortes que muestra las conclusiones de Enola a una velocidad trepidante, las primeras escenas son de echado de imaginación y permiten establecer que esta Enola no es una copia femenina y más joven de su hermano Sherlock, sino una mujer brillante que está empeñada en desentrañar un misterio complejo y con el potencial de cambiar su vida para siempre. Por supuesto, se trata de un recurso fácil para descubrir el mundo interior del personaje, pero Bradbeer logra crear un sentido de la oportunidad imaginativo para que cada pieza encuentre su lugar esencial antes de hacerse parte de una trama mayor. Enola es la hija pequeña de una misteriosa mujer, con dos hermanos que la ignoran y también está cansada de luchar contra el peso de ser mujer. ¿Suena feminista? Lo es, pero no es del sentido que esperas, sino en la forma de que esta joven mujer batalla por ser escuchada. Enola Holmes no cae en la trampa sencilla de ser una proclama sobre la libertad personal, de manera directa o utilizar la energía de su personaje, para recordar las condiciones de las mujeres de su época, solo porque puede. En lugar de eso, dedica la mayor parte del tiempo a demostrar cuán brillante, inteligente y llena de energía es Enola, y lo mucho que merece el reconocimiento de su familia, como miembro titular. Quizás varios de los mejores momentos a este respecto transcurren cuando la película se toma unos minutos para mostrar la relación de Enola con su amada madre. ¿Y qué hace más consciente y poderosa la historia sobre la soledad juvenil, la exclusión y el menosprecio a la inteligencia femenina que palpita al fondo de la película? Para bien o para mal, Enola es un espíritu libre, también una investigadora brillante con sus propios métodos, y además una mujer con toda la fortaleza de su empeño. Pero no solo encontrar a su madre, sino restaurar el orden en su vida. La película toma interesantes decisiones en la manera de mostrar la forma como Enola se relaciona con la memoria de su padre muerto, con sus hermanos insoportables y en especial con Sherlock, que para la ocasión muestra algunas emociones y se convierte en parte de la trama, casi sin quererlo. Y si temías que Enola pudiera ser una adolescente irritante y sábelo todo, y vaya que podría haberlo sido, Millie Bobby Brown es una actriz lo suficientemente intuitiva para crear una joven mujer carismática, llena de emociones y con una extraordinaria capacidad para el análisis meticuloso. No hay nada en ella de las versiones recientes de Sherlock. Sus problemas de sociabilidad o la pedantería que suele asociarse a su considerable intelecto, algo que la película explora y termina en convertir en el centro de la trama.
Enola no es solo el centro de la historia. También es una brillante excusa para reír un poco a costa de los procedimentales, el reverso más singular de las grandes investigaciones en pantalla y al final ese recorrido iniciático de todo gran personaje hacia el triunfo de sus ideales. Para cuando finalmente llegue el verdadero misterio, porque hay más de uno, un cierto tinte político en toda la situación, el guión ha hecho lo suficiente para sostener una buena historia, que no depende del trascendental poder del apellido de Nola, para tener solidez y eficacia. Quizás uno de los grandes logros de esta película es precisamente ese, dar cabida a su interesante y desconocido personaje, en favor de ese hermano mayor. Estrella centenaria de cientos de relatos, películas y series, un logro inesperado que dota a Nola de un infalible encanto. Muy bien, señores, ¿qué les pareció esta película? ¿Ya la vieron? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, déjanos un buen like. Muy bien, hasta luego.